Con este gran marco de público en el Coloso del Ruca Quimey presentamos el clásico de la comarca petrolera. Alianza recibe a Petrolero Argentino por la octava fecha del IFUNE 2016. Y con este imponente marco en el Coloso del Ruca Quimey se ponía en marcha la fecha número 8 del IFUNE y una nueva edición del clásico de la comarca petrolera. Alianza recibió a Petrolero Argentino con un historial reciente de 3 partidos a favor, los 3 duelos por fase de grupo y cuartos de final de la Copa Neuquén, pero en este caso un torneo distinto. Los dos equipos llegaron con un presente similar en el torneo. En este caso la historia terminó a favor de Petrolero Argentino, pero nos vamos a meter en el repaso. Alianza, el equipo local, salió a la cancha con Emanuel Gallegos en el arco. Línea de fondo con Diego Salazar, Hugo Lizama, Matías Tacara y Fernando Basualdo. En el medio campo, Alex Urrutia estuvo acompañado por Nico Cataño y Darío Villagra. Como enganche, Juanchi Figueroa. Y arriba, la vuelta de Pehuen Páez y la continuidad del goleador de los últimos 3 partidos, Paolo Escalogna. Petrolero, en tanto, apostó a la experiencia para este partido y no le fue mal. Mauricio Inostroza fue el arquero. Línea de fondo con Luis Osorio, que parece haberse firmado en la banda derecha. Lucas Almendra y Jonathan Badilla junto a Lucas Gatica por la banda izquierda. Unos metros más adelante, Matías Almendra y Juan Ríos como doble volante central. Abierto por la izquierda, Fernando Zúñiga, y a la derecha, Ezequiel Galván. Y arriba los dos tanques zapalinos, Claudio Domínguez y Víctor el Vicky Castro. Y nos metemos rápidamente en el partido porque cuando recién comenzaban las acciones, Petro tuvo la posibilidad de ponerse en ventaja. Como fue habitual en los últimos clásicos, parecía que iba a demorar algunos minutos en poder armarse del partido, pero Petrolero Argentino apostaba a la potencia de sus delanteros y Claudio Domínguez tenía este mano a mano frente a Emma Gallegos. Pero el número 1 de Alianza responde bien, había pivoteado Víctor Castro para bajarle la pelota y anunciaba a la bestia zapalina lo que podría llegar a ser a lo largo del partido. Alianza trataba de encontrarse con la pelota, de generar juego, algo que hace muy bien el equipo dirigido por el Galgo Poblet, y con esto llegaba a posición de golpe Buen Páez, pero no era buena la definición y la pelota se iba alta. El juego de Petrolero en los últimos partidos lo habíamos visto muy bien, apostaba a la potencia de los delanteros pero también al juego de las bandas, mientras que Alianza, como siempre, tratando de encontrar al compañero mejor ubicado, aunque también apuesta a los delanteros en un buen nivel para que puedan aguantar los pelotazos largos y pelear con los defensores. Sin embargo, Petro adelantó mucho las líneas y los hombres de Alianza recibían siempre de espaldas y con un jugador encima no podían definir de la mejor manera y así transcurrían los primeros minutos. Con la pelota se llegaba mejor el Gallo, pero Petrolero tendría las ocasiones de mayor riesgo. Alianza tendría una más en los pies de Escalogna, pero otra vez es largo el pelotazo y el número 11 no logra controlar el balón. Pelota para Mauricio Inostroza. De contraataque y de pelota parada eran las aproximaciones del matador. Primero con un centro de Claudio Domínguez y el Vicky Castro que cabecea, la pelota se estrella en el travesaño y sale. Con eso Alianza tendría la contra, otro de los recursos que le sienta bien al equipo celeste, aunque en este caso Petro regresaba muy bien y siempre buscaba la corrida de los hombres de arriba. Emanuel Gallegos cortaba con las piernas, no sería la única buena intervención del arquero celeste, que en el primer tiempo tuvo más de una salvada importante. Otra vez otro pelotazo largo para la gente de adelante. En este caso es Vicky Castro el que llega hasta el fondo, pero nuevamente con los pies Emanuel Gallegos controla la situación. El número 1 empezaba a volverse importante y no sería lo único. Del lado de Alianza, lo decíamos, siempre de espaldas los delanteros. Trataban de buscar juego asociado, pero la pelota no tenía claridad. La presión y la defensa de Petrolero era muy buena y eso hacía que los recursos del Gallo se vieran cada vez más agotados. Otra atenta corrida de Claudio Domínguez y en este caso el árbitro cobra jugada peligrosa y falta en ataque, más allá de que los dos, tanto el delantero del matador como el arquero de Alianza, salían con la pierna en alto, era más fácil dar la falta en ataque, aunque debió ser amarilla para los dos jugadores. En la mano de Juanchi Figueroa, Alianza intentaba armar, pero no estaba fino el 10 y tampoco tenía cerca a ningún compañero. Las pelotas terminaban en centros que no eran del todo claros y la defensa del matador estaba siempre bien parada. De pelota parada, Petro vuelve a anunciar, en este caso con una buena volea del Vicky Castro. Seguía siendo de lo más peligroso el zapalino con mucha experiencia, pero Emma Gallegos otra vez muy bien parado, da el rebote. Seguía el peligro, pero después no es bien terminada la jugada por Claudio Domínguez. Lo decíamos, de pelota parada Petro se hacía muy fuerte y tenía las más claras. Había anunciado ya en 3 ocasiones y antes de que muriera la primera parte podría llegar a sacar ventaja.
Alianza, en tanto, no encontraba el juego ni siquiera de pelotas paradas y los errores le permitían a Petrolero volver a salir rápido para aprovechar la velocidad de sus delanteros. Algún tumulto entre Pei Zúñiga y Diego Salazar por una pelota que había sido cobrada. El 4 fue el que pegó, decía Luzu Ríos, mientras que del lado de Alianza, el pobre Villagra también le reclamaba al juez de línea por la mano en alto del hombre de Petrolero. Lo cierto es que después el árbitro Néstor Orellana llamaría a los dos jugadores involucrados en esta pelea y trataría de calmarlos. Había alguna discusión entre los dos hombres, pero terminaban bien las cosas y el partido seguiría con normalidad. Un buen gesto por parte de los hombres de los dos equipos que evitaron que se repita la situación del último clásico jugado aquí en el Coloso del Ruca Quimay y que terminó con la expulsión de dos hombres. Petrolero insistía, adelantaba a sus defensores y de esta falta de Matías Tacara sobre el rostro de Jonathan Badilla llegaría la primera emoción de la tarde. El centro del Negro Domínguez, la pelota llega al punto penal para Víctor Castro, que controla de pecho y fusila a Emanuel Gallegos. Un gran gol del número 11 que cumple con la ley del ex y que además suma un nuevo gol frente a Alianza. Ya había marcado en Centenario, pero además Vicky Castro le ha hecho más de un gol a Alianza de Cutralcó con la camiseta de Petrolero y la clave de este gol la marca el técnico Ariel San Martín. Y bueno, aprovechamos que ellos salían a jugar al Orsay muy arriba, a la ley del Orsay muy arriba y a Vicky no le puede dar un metro, ¿no? Te va a vacunar siempre. Después de esta jugada no habría tiempo para mucho más. Petrolero se empezaba a afianzar un poco más con el balón y Alianza parecía complicarse sin encontrar el rumbo. Sin embargo, buscaría alguna variante en el inicio del segundo tiempo con el ingreso de Ale Valenzuela en lugar de Juanchi Figueroa. Al 10, lo decíamos, no estaba muy fino, no encontraba la pelota y por eso Omar Poblet decidí a sacarlo de la cancha. Mismos 11 para el matador, que seguía siendo incisivo en el ataque, pero no tenía jugadas claras. Sale mando un lateral, pero la buena presión arriba le permite recuperar la pelota, más allá de que después no termina bien aquella jugada Claudio Domínguez. Nico Cataño era uno de los mejores de Alianza, metía, recuperaba, pero nunca había algún compañero disponible para acercarle el balón. Aquí recupera en mitad de cancha y tira un centro defectuoso al área de Mauricio Nostroza, que controla sin dificultades. De ninguno de los dos lados el juego era claro. Petrolero empezaba a tener un poco más el balón, pero también le costaba encontrar a los compañeros. Cuando la pelota quemaba, la tiraban larga hacia algún sector que pudiera estar despoblado. Del lado de Alianza trataban de ponerla al piso, trataban de jugar con algún compañero, pero tampoco encontraban los rumbos. Y así en el complemento el juego se ponía de ida y vuelta, pero no con la pelota, sino de los pelotazos. De un lado para el otro volaba la redonda y cuando alguno intentaba avanzar, siempre había dos o tres del equipo rival para ahogarlo y recuperar el balón, más allá de que después las jugadas no terminaban de la mejor manera. De un mal avance de Alianza por la banda derecha saldría el contragolpe de Petrolero Argentino, que no logra concretar bien, pero que empezaba a anunciar lo que sería el complemento para el equipo visitante. Claudio Domínguez sería fundamental en este juego con su potencia, mientras Alianza trataba de encontrarle la vuelta para que Escalona o Pegún Páez tengan una ocasión de gol. Petrolero se encontraba con esto, un despeje largo que no es bien resuelto en la mitad de la cancha, pero Jairo Maliqueo, que había ingresado en el segundo tiempo, escapa y la juega de cachetada al medio para Claudio Domínguez, que controla y elude. Deja mal parado de Manuel Gallegos, pero define mal de zurda. Se perdía la segunda ocasión de gol. El delantero, que no estaba atravesando un buen momento con el área rival, aunque todavía quedaba mucho tiempo de partido y tendría una posibilidad más para sacarse la mufa. Sería justamente en la siguiente jugada. Alianza quería salir jugando desde el fondo, pero no encontraba los circuitos y la presión en el medio campo y en tres cuartos de Petrolero lo lleva a recuperar el balón. Es Luis Osorio quien se lleva la pelota frente al corto Basualdo. Levanta la cabeza y lo ve solo a Domínguez en el segundo palo. El número 10, que se zambulle en el área y conecta de cabeza para cambiarle el palo a Emanuel Gallegos y poner el 2-0. Lo grita con alma y vida el delantero de Zapala, que se vuelve a encontrar con el gol después de la tercera fecha. Llevaba 5 partidos sin marcar y además de sacarse la mufa tendría una de dedicatoria especial en el festejo del Zapalino. Para un amigo que se fue hace la semana pasada, la verdad que es triunfo para él y sabemos que lo vamos a recordar y lo va a llevar presente. El primer día que empecé a me vino a ver y la verdad feliz, porque Nacho
que para él y lo amamos y lo extrañamos y sé que en cada partido va a estar con nosotros, ¿no? Con esa diferencia, Petrolero Argentino se volvió decididamente superior en el partido. Alianza estaba desesperado y seguía sin encontrar las cosas. Para colmo, la pelota no llegaba a los hombres que suelen ponerse el equipo al hombro. Ni Darío Villagra ni Pehuen Páez se encontraban bien con la pelota, tampoco le llegaba a Escalona. Petrolero esperaba agazapado, quedaba mucho tiempo y no quería cometer los errores que le habían pasado, por ejemplo, con Unión Vecinal, que lo llevaron a terminar con sufrimiento aquella victoria. Por eso Mauricio Nostroza esperaba que la pelota llegara hasta él y demoraba algunos segundos. Alianza tendría algunas ocasiones más, aunque ninguna era clara. Todas eran más por la lucha que por el buen juego, hasta que finalmente en el minuto 28 empezarían los incidentes. El balón llega a Manuel Gallegos y el árbitro Orellano decide parar la acción porque comenzaban a llover piedras sobre la cabecera sur del coloso del Ruta Quimei, lugar destinado a los dirigentes de Petrolero Argentino, pero donde también estaban los jugadores de reserva y algunos padres de los hombres en cancha. La popular de Alianza, el sector donde se ubica generalmente la barra de la 42, comenzaba a hacer llegar las piedras hasta aquel sector. Luego las piedras caerían también sobre el área que defendía Mauricio Nostroza y la situación se agravó aún más cuando la policía llegó hasta el sector del conflicto. Uno de los uniformados dejó salir una detonación de la escopeta y la gente cargó contra el grupo de policías que estaba en aquel sector. El árbitro Orellano también perdió la calma en aquel momento. Primero dijo que se iba a suspender, aunque luego decidió negociar con la policía. La policía dijo que daba las garantías para seguir, pero el plantel de Petrolero se veía en riesgo. La gente de Alianza también quería continuar con esta historia, pero lo cierto es que ya habían pasado varios minutos y la situación continuaba igual. No parecía que fueran a ceder en las agresiones y eso motivó finalmente a la suspensión del clásico a los 28 minutos. Una sola persona que fue indicada como el líder de la barra brava de la 42 fue detenida por la policía cuando salía de la cancha, pero hay que decir que esto dejó un saldo de dos heridos, uno de ellos un jugador de 14 años de las formativas de Petrolero Argentino y la otra una señora que pasaba por fuera del estadio y que recibió una de las piedras que arrojaban los hinchas de Alianza. Tristemente es una situación que se repite partido tras partido en la comarca petrolera. Más allá de la presión que se hizo desde ambos lados para que regresara al público visitante a las canchas, la actualidad demuestra que por el momento es imposible que se pueda pensar nuevamente en un clásico con las dos parcialidades. Pues, sí. Pues, hablé con el capitán. Estoy hablando bien, estoy hablando bien. No me da la garantía la policía. No me da la garantía, listo. Se terminó. Son 32 policías. Eso, hermano, le quedó. Pero eso, hermano, la culpa la tenemos nosotros. ¿Cómo que no le dan la garantía? Si la policía tiene que estar en la tribuna, no dentro de la cancha. Pero la garantía está andada. La garantía está andada. Ahí está, listo. ¿Sigue? Ahora me las da la garantía. ¿Me da la garantía, no, Chori? No, escuchame una cosa, Néstor. No te puedo dar garantía después que mirá todas las piedras que cayeron. ¿Eh? No, pero que venga acá. A mí me pasa algo y ¿quién me da? ¿Quién me cura? ¿Eh? El señor. ¿Qué señor? ¿Qué señor? Ey, ¿cómo haces? Sacame toda la garantía. Se suspende, Orellano. Vamos, chicos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos,
dale. Corto, da bronca terminar el partido así. Y sí, la verdad que sí, porque un partido tan esperado que teníamos nosotros, terminarlo de esta forma, si bien íbamos perdiendo 2-0, creo que podríamos por lo menos haber hecho un gol o algo como para no terminar, para que no termine un clásico así, donde tiene que ser un espectáculo para toda la gente. Es una lástima, ¿no? Creo que hay cosas que se hicieron mal de parte de muchos lados, pero bueno. Ya está, ya se terminó y ahora hay que pensar en el partido que viene. En la semana los dirigentes habían hablado y habían pedido por el tema de los públicos, los dos públicos, local y visitante. Lamentablemente pareciera que todavía no se están dando las condiciones para que se pueda dar. Yo creo que no sé si tanto las condiciones, más bien las garantías para poder traer un público para un clásico, más bien no grande a medida entre las ciudades, pero creo que hay que tratar de buscarle la vuelta, ¿no? Hay que buscar la vuelta, y si uno le busca la vuelta puede llegar a resultar para poder jugar un clásico con los dos públicos. Una lástima donde uno ya ha disputado un partido con los dos públicos, es tan lindo, y ahora que ya no se pueda, creo que... Pero se da en todos lados, ¿no? Solamente acá, creo que se da en todos lados. Metiéndonos en el partido, ¿qué le faltó a Alianza? Porque en el primer tiempo manejó mucho más la pelota. Y la verdad que por ahí nos ha faltado un poco más de... ser un poco más punzante al terminar la última jugada, porque si bien manejaba muy bien la pelota, en el primer tiempo no éramos claros a llegar hasta al arco rival, así que creo que nos faltó eso. Y después creo que estábamos un poco oídos del partido y no sé si habrá sido justo o no el resultado, pero bueno, es como terminó el partido, fue el resultado que se dio, así que ahora mirá para adelante. Gracias, Corto. No, de nada. ¿Volviste para esto, Vicky? Sí, la verdad que... Qué una alegría enorme, ¿no? Hace un mes que estaba entrenando fuerte, por ahí no estoy bien al 100%, pero bueno, con el transcurso de los partidos vamos a agarrar el ritmo que siempre tuve, que la gente siempre me vio, pero bueno, lo importante es que el gol todavía sigue, eso es lo que nos pone más feliz. ¿Conoces de los clásicos? ¿Cuánto valor tiene ganar acá en condición de visitante? La verdad es que mucho por lo que viene, mucho por el esfuerzo que hace el grupo, el equipo, el esfuerzo que hacemos nosotros. Los chicos de Zapala que por ahí vienen, dejan su familia varias horas y esto es el plus que uno se prepara en la semana para tratar de ganar, y más en un clásico y de visitante, así que creo yo que es un envío anímico para lo que queda el torneo. ¿Molesta que termine así la historia? Sí, la verdad que sí, porque se habla mucho de jugar con los dos públicos y la verdad que no podemos controlar uno, así que es una lástima porque es el único clásico grande que está quedando en la provincia y lo estamos perdiendo. Gracias, Vicky. Gracias a usted. Negro, se te cerraron dos, pero pudiste gritar el tercero. Sí, la verdad que sí, contento, feliz, porque la verdad que no, se me venía cerrando el arco en los clásicos y la verdad que lindo, más con este grupo que tenemos, con la gente que nos alienta, y la verdad contento por la familia, por mi viejo que por ahí me acompaña, y hoy me lo tocó estar porque no había hinchada visitante, pero sé que él lo escuchó y él está más feliz que yo, ¿no? Creo que esto no se repite todos los días y hay que vivirlo al máximo y disfrutarlo. Para un amigo que se fue hace la semana pasada, la verdad que el triunfo es para él y sabemos que lo vamos a recordar y lo va a llevar presente desde el primer día que empecé a entrenarlo, me vino a ver y la verdad feliz por el Lacho, que es para él y lo amamos y lo extrañamos y sé que en cada partido va a estar con nosotros, ¿no? Lo gritaste con mucha fuerza el gol. ¿Cuánto vale para un delantero quitarse la mufa? Oh, no sabes. Se me venía cerrando el arco y más en un clásico hace un gol. Y cerrarle mucho la boca a mucha gente que decía de... Por ahí cosas que critican, que no saben lo que uno vive cada día, ¿no? La verdad que por eso la vida hay que vivirla día a día y disfrutar los mejores momentos que se vienen, ¿no? Una fiesta dentro del vestuario ahora. Y además, Petro se suma al lote de arriba ahora, empieza a meterle presión a Centenario, a Patagonia con este triunfo. Sí, la verdad que sí, sabemos que vamos a llegar lo más alto posible y este grupo está preparado para lograr cualquier objetivo que queramos. Sabemos las condiciones que tiene cada jugador y la verdad que nos tenemos que sacar el sombrero a cada jugador que juegue al lado de cada compañero que le toque entrar. Sabemos que va a dejar lo mejor y la verdad el técnico también que está metido con nosotros. Y la verdad toda la gente petrolera que... Feliz, creo, por el triunfo este y la verdad que todo para ellos y para la hinchada que siempre está, ¿no? Felicidades, Negro, por el gol y por el triunfo. Gracias a vos por siempre por estar y la verdad gracias a todos ahí, a la gente de Zapala y acá a la gente de Petrolero. Bueno, Corcho, vos sabías ya de estas historias. ¿Cómo se celebra un triunfo en condición de visitante? Mirá, ¿qué querés que te diga? Me hubiese gustado terminar el partido, ¿no?
creo que teníamos opciones de meter otro gol. Y gracias a Dios salió lo que planificamos toda la semana y es lamentable esto, ¿no? Es lamentable lo que pasó y nos hubiese gustado terminar el partido. Pero bien, gracias a Dios con Chucho tenemos la suerte que hemos perdido, no sé si una sola vez con Alianza. Así que confiado y confiado en los jugadores, en este grupo que tenemos, que han dejado todo. Lamentablemente hoy quedaron dos chicos fuera de la lista y se lo dedicamos a ellos. La verdad que se lo dedicamos a ellos por lo que se labura en la semana, acá nadie cobra un mango, es sacrificio, frío, entrenamos en un lugar de mierda, disculpame la palabra, pero ojalá que salgamos de esta y que sea el punto para iniciar nuevamente y estemos donde tenemos que estar, ¿no? En el primer tiempo tal vez Alianza manejó un poquito más la pelota, pero Petro tuvo más llegadas, bueno, después lo pudo concretar más en el segundo tiempo. ¿Pero dónde estuvo la clave para sacar adelante este partido? En el mediocampo, creo que los primeros 15 minutos perdimos el mediocampo, una vez que se acomodó el Uso con el Pájaro, que alternaban ahí, hacían el equilibrio en la mitad, fue donde ganamos la pelota y bueno, aprovechamos que ellos salían a jugar al Orsay muy arriba, a la ley del Orsay muy arriba y a Vicky no le puede dar un metro, ¿no? Te vas a vacunar siempre. Bien, bueno, han tenido buenos resultados con los pibes, caso de Jairo, caso de Johnny Alarcón, pero también están respondiendo los de experiencia. Hoy el caso de los dos zapalinos, del Vicky y del Negro Domínguez. Sí, y de Luca Gatica, me parece que jugó impresionante, sacó todo. Bueno, Vicky, nosotros sabíamos que no estaba al 100% físicamente, decidimos ponerlo en el primer tiempo, lo habíamos charlado, quemó la última, los 15 primeros minutos y vino el cambio, el Negro Domínguez. ¿Qué crees que te diga un juego? La verdad que me tengo que sacar el sombrero con los tres, ¿no? Porque los tres, el Domínguez y Gatica laburan solo en Zapala dos días a conciencia. El resto de la semana vienen a trabajar con nosotros. Pero la verdad que muy contento con ellos. Bien, bueno, recién decías una lástima que no se pudo terminar el partido. En la semana los dirigentes habían pedido a la policía la posibilidad de jugar con público local y visitante. ¿Qué te parece que falta para que se pueda concretar eso? Porque definitivamente hoy se dio señas de que sigue siendo complicado. Qué sé yo, viste, ojalá hubiese sido, para nosotros hubiese sido la última vez que yo jugué y gané un clásico acá, era un colorido de las dos tribunas. Quizá hubiesen dejado vaciar la tribuna del frente para que no haya roce ni nada por el estilo, pero hay cosas que no la puede manejar, quizá la policía se apuró mucho, no sé, bien no sé lo que pasó, pero es lamentable, ¿no?, que termine de esta manera. ¿Ganar este clásico tiene que ser el envión para empezar a pelear bien arriba? Sí, nosotros ya cuando nos medimos con Rincón sabíamos que habíamos mejorado muchísimo en lo físico, que era un equipo para medirnos y de a poquito sabemos que esto es un cambio, el bajar de categoría, el subir, costó un poco. Pero bueno, esto, laburo, fuerza, voluntad. Yo tengo acá mi co-keeper Chucho, que es incondicional. Estamos todos los días con frío, con calor, con viento. Y la verdad que gracias a Dios nos deja tranquilo, porque lo que planteamos en la semana no salió bien. Lo habíamos planteado con Rincón. Lamentablemente nos tocó el tema de la lluvia, hoy no se nos dio porque es una cancha hermosa para jugar, un rival lindo para jugar. Y creo que los chicos de Alianza no tienen nada que ver en esto, que quede claro, porque están al margen de todo esto, ¿no? Bueno, Fabián, una lástima principalmente porque el Coloso estaba con un gran marco de público, algo que bueno, casi desde el Federal o desde los clásicos de Copa Neuquén que no se daba. Mirá, yo desde que recuerdo tengo que ir a ver después a reunirme con la gente que trabajó en taquillas, pero creo que fue el día que más gente hubo, por lo menos en este año y dos meses soy dirigente. Yo tenía una alegría en el alma tremenda ver tanta gente volcada al fútbol neuquino. No era una instancia definitoria, era solamente un clásico. Y ver que termine de esta manera, realmente tengo mucha, mucha impotencia, mucha amargura. Me preocupa la gente que pueda llegar a estar lastimada de los dos lugares. Nadie se merece ir a una cancha y salir lastimado. Creo que el operativo policial falló rotundamente. Nosotros recibimos una nota por escrito de que no tenía que haber público visitante. Nosotros, obviamente, íbamos a dejar que un grupo de dirigentes petroleros se quede presente en el estadio. Pero había más de un grupo de dirigentes en aquel sector de atrás del arco. Y bueno, y la irresponsabilidad por ahí de que cuando hacen el segundo gol petrolero empiezan a cantar, a festejar. Pero no es culpa de eso, a ver, les ha salido el alma festejar.
la gente de Alianza se enoja porque cuando a otro lugar te desalojan, no dejan a nadie, te echan de mala manera. Y después una irresponsabilidad total acercarse allá a la tribuna, largar un escopetazo y bueno, ya una vez que prendiste la mecha, no parás más el problema. Me llamó la atención el árbitro Arellano, que es un árbitro con mucha experiencia, lo vi muy sacado. Sí, vamos a evaluar entre mañana y pasado, nos vamos a reunir, vamos a hacer algo por escrito para que se siente un precedente. No se puede pagar tanto dinero en seguridad y que termine como si hubieran habido dos policías solamente. ¿Cuánto cuesta el operativo? Cerca de 16 mil pesos, un poco más de 15 mil pesos, 32 efectivos. Digamos, pagados más los que estaban alrededor, cerca de 50 efectivos. Y no puede ser de que siempre sea lo mismo, hayan 10, haya 50, haya 60, y que no digan que es la gente, porque se jugó una Alianza Petrolero en la localidad de Centenario con 10 policías y no hubo ningún incidente, el espectáculo empezó y terminó. Entonces, si 10 policías en Centenario, no sé a quién pertenecerían, logran contener un espectáculo, ¿por qué no lo pueden hacer acá? Porque acá fracasa una y otra y otra y otra vez. No es la primera vez. Así que creemos que algo falla seguramente.